Hola a todas, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Ariadna, pero estaría muy feliz de que me digas Ari. Y bueno, muchas de ustedes me han pedido recetas, así que aquí les traigo otra. El día de hoy les voy a enseñar cómo yo hago el frijol con puerco, mejor dicho, cómo mi mamá lo hace y ella fue quien me enseñó. Y esta receta es muy tradicional en Yucatán y en toda la península de Yucatán. Así que espero que les guste mucho, la verdad está riquísimo, no se van a arrepentir. Y bueno, una vez que yo ya hice los frijoles, yo lo hago primero porque así siento que pues ya estoy segura de que están bien hechos, bien cocidos. A mí me gusta que estén súper suavecitos, así que primero por eso hago los frijoles. Y ya que están hechos, le empiezo a echar la carne de cerdo. Nosotros pedimos falda de cerdo y en cuadritos y eso le eché a los frijoles. Pero realmente esto lo pueden hacer desde el principio, solo que a mí me gusta que los frijoles queden bien suaves. Así que una vez que ya está listo el frijol, le echo la carne y ahora sí le echo la sal y es todo. Vuelvo a cerrar la olla y espero otros 30 minutos. Y bueno, yo para la salsa utilicé 3 jitomates y 4 chiles habaneros. Ya que están asados, los puse en la licuadora con un poquito de cilantro, lo licué y listo. Ah, y le eché un poco de sal. Otro complemento que debe de estar es el aguacate y los limones, aparte del rábano, la cebolla, el cilantro y la salsa. Ah, y claro, las tortillas. Y bueno, como se durmió mi bebé, ahora vamos a poner la lámpara. Bueno, vamos a intentar. Y yo compré estos focos que los conseguí en Amazon. Les voy a dejar los links tanto de los focos como de la lámpara en la caja de descripción. Por si les gusta y lo quieren poner así, pues ahí lo van a tener. Primero voy a armar la lámpara y ahorita vamos a ver cómo la vamos a conectar allá arriba. En ese que está aquí, que está arriba del comedor. Y ya después, una vez puesto, pues le ponemos estos focos. Y bueno, miren, vienen los brazos así y solo es enroscarlos. Vienen creo que 3 brazos así. Ajá. Y solamente los enroscamos. Así. Y esto lo voy a hacer con los otros dos. Lo más fácil ya lo hice. Y miren, esto viene así con unos tornillos y le voy a quitar la placa de aquí para conectar, o sea, para meterle esto por los orificios. O sea, este va aquí, el otro va aquí y el otro va aquí. Se cancela, no lo vamos a poder poner hoy porque donde se sujeta, o sea, yo vi videos en YouTube de cómo se hace y se supone que este es el soporte de la lámpara, entonces ahí en donde está el foco debe tener donde atornillar esto para que se fije, pero el de nosotros no tiene, entonces pues le llamamos a alguien para que venga a instalarlo. Mañana les voy a mostrar cómo lo instala la persona. Y ya, pero pues tengo que esperarme a mañana. De todas maneras lo voy a dejar en el mismo video, así que para ustedes no va a pasar mucho tiempo, para mí va a pasar un día. Pero pues ni modo, mejor que lo haga bien a que lo hagamos y nos electrocutemos. O sea, sabemos que tenemos que bajar el switch y todo, pero pues aún así no estamos muy seguros, mejor que lo haga.
Y bueno, pues ya que terminó de instalar la lámpara, la verdad se tardó muchísimo, le costó mucho trabajo, así que si a él, que es el experto, le costó demasiado trabajo, imagínense a nosotros, no, no íbamos a poder, la verdad, porque estaba muy... Es que se complicó mucho que no tenía esa basecita que les mostré, pero ya una vez que le puso la madera, bueno, yo trabajo como que atornillarlo, pero en sí, si hubiera tenido la base, no le hubiera dado trabajo. Y bueno, ahora sí nos pusimos a limpiar. Mi bebé apenas desde que vio que se empezó a caer así un montón de cosas, él ya quería ir a barrer, ya quería ir a limpiar, pero le dije que nos teníamos que esperar. Así que una vez que ya tuvimos la oportunidad de limpiar, él se agandalló con la aspiradora y pues ahí se puso a limpiar hasta que se fastidió. Ya luego se puso a hacer otra cosa en lo que yo pues limpiaba. Y pues bueno, así quedó. La verdad me gustó muchísimo. Y de hecho esta luz, o sea, primero, pues no la quería amarilla, pero tampoco la quería blanca porque la luz blanca, no sé. O sea, siempre me gusta tener toques de luz amarilla. Pero esta no es luz amarilla, pero tampoco luz blanca. Les voy a poner aquí el nombre de lo que dice en la página qué luz es. Pero la verdad le da mucha calidez y siento que se ve súper, súper bonito. Y en persona se ve mucho más bonito, se los juro. Acabo de dormir a mi bebé, entonces ahorita van a dar las 9, hace como 20, o sea, se durmió como a las 8:30 de la noche. Y lo que voy a hacer ahorita es, yo creo que terminar de barrer y trapear, porque hace rato, pues, el agua que utilicé para trapear la parte de abajo del comedor está limpia. Entonces solo me falta esto. Y sí barrí, pero voy a barrer toda la casa otra vez para que pueda trapear. Porque siento que, aunque haya barrido, si ya pasó una hora, ya se volvió a ensuciar por las chanclas o algo así. Entonces no me gusta trapear si el piso pues está, aunque sea un poquito sucio. Entonces voy a darle una barrida rápida y luego la voy a trapear. Miren, ya estoy toda como que bien greñuda. Después de hacer eso, miren esta. Después de hacer eso, pues me voy a bañar y ya a ver películas o algo así. We'll be right back.
miren, hace un rato barrí y vean cuánto salió. Y bueno, mi esposo trajo tacos, así que eso vamos a cenar. Y miren, yo así como mis tacos, les echo un montón de rábanos. O sea, de lo que den, le echo un montón. Y si están comiendo, provechito. Y pues bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, que les haya motivado, que se hayan entretenido. Y si hacen la receta, por favor díganme, porque seguro que les va a gustar muchísimo. Si no son de por pues la península, se les hará raro la comida, pero la verdad, háganla, inténtenla, van a ver que no se van a arrepentir. Y bueno, muchísimas, muchísimas gracias por ver el video hasta el final. De verdad, se los agradezco con todo mi corazón. Espero que tengan un bonito día y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.